Bueno, seguimos acá en la exposición. Estamos en el stand de Acumar. Bueno, Martín, ¿y tu nombre cómo es? Daniel Gran Soto. Bueno, cuéntenme un poquito, Martín, ¿qué es lo que están haciendo hoy? Bueno, Acumar se dedica esencialmente a lo que es el saneamiento de Riachuelo. Nuestra actividad principal es ser fiscalización, inspección en industrias. Y bueno, lo que hacemos es aplicar la normativa, que es la que se encuentra en lo que es la cuenca. ¿Hace cuánto que Acumar está trabajando? Empezó en el año 2007 y ya se realizó todo el barrido del padrón de las 12.000 industrias, y ahora estamos en una segunda etapa para la terminación de los programas de reconversión industrial de las industrias que presentaron alguna anomalía. 12.000 industrias, ¿no? Realmente deben haber visto de todo, y mucho de esto se volcaba a Riachuelo, la mayoría, ¿no? Y la mayoría se volcaba sin control, las otras tenían un control precario. Pero sí, básicamente la gran cantidad de industrias que realizaban vuelcos lo hacían fuera de parámetros. ¿Y cómo se empieza a trabajar? ¿Esto depende del gobierno de la ciudad? Esto depende, es un ente tripartito. Exactamente. Nación, provincia. Nación, provincia, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿y empiezan a lograr a poner algún lugar, alguna planta para tratar el tema afluente? Mirá, lo que son en cuanto a estructuras e infraestructuras yo desconozco, yo solamente estoy en la parte de inspección. ¿A qué hace una empresa, por ejemplo, tiene que tirar un afluente? ¿Dónde lo vierte? Bueno, las empresas tienen vertidos industriales que vuelcan en los cloacales. Se hace una inspección, los vertidos tienen que estar dentro de ciertos parámetros, y si están fuera de parámetros se les da la oportunidad que hagan la reconversión, ¿no? Que tienen que presentar un programa con las modificaciones que van a hacer en el proceso, y una vez cumplido ese plazo meten a control, y una vez cumplido el plazo, bueno, se le da la alta de la gente contaminante, ¿no? O sea, a cada empresa se dio un plazo como para empezar a hacer una planta de tratamiento dentro de su propia industria. Exactamente, para modificar todo lo que sea el tratamiento de líquidos, se le da plazo, se lo financia, ese programa es controlado periódicamente. Una vez que venza el plazo, si la empresa realmente reconvirtió, es una empresa que sale de agente contaminante, ¿no? Este no es un tema menor, porque esto se viene al interior del país también dentro de poco, porque ya se está hablando en muchos centros industriales de lo que va a ser el control y tratamiento de los afluentes. O sea, aquella empresa que está pensando en radicarse a algún parque industrial, en poner algún galpón, ya tiene que estar previniendo el trabajo y su impacto ambiental, porque aparte se viene una hora de juicio con el tema este. Sí, sí. Lo ideal es que cada industria que se relocalice tenga análisis de impacto ambiental, y de ahí empezar, ¿no? Empezar con todo lo que es el tema ambiental. Bueno, se vienen también los seguros de previsión por el tema ambiental. Ya se está hablando de los productores de seguros, ya estamos hablando también de los seguros de caución. O sea, que genera todo, se va a generar todo un negocio donde, bueno, se mete la parte de seguros, el internacional, los abogados por otro lado, el ente del Estado y, bueno, los industriales. Esto va a empezar a convivir cada vez más. La idea es que no haya juicio. Claro, que sea una conciencia de que el medio ambiente es de todos y que hay que cuidarlo. Bueno, esto se va a tomar también, ¿a partir de cuándo en el interior? Ya se está monitoreando. Bueno, eso desconozco. En realidad, en el interior, los plazos, pero yo calculo que cada provincia tiene, según los problemas que tiene, el grado de contaminación que tienen en sus ríos, debe tener un plan similar o no al que se está efectuando en el Riachuelo, ¿no? Hablando de Riachuelo, más de 100 empresas fueron clausuradas hace poco tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Esto fue hace cuánto? ¿Hace un mes por ahí? No, si se entra por el listado de que es Acumar, ahí se va a poder ver la cantidad de empresas que se fueron clausuradas, declaradas gente contaminante, empresas que están en PRI. En la web de Acumar figuran todo este listado de empresas que está actualizado. En la web de Acumar también figura el listado de las 12.000 empresas que están en relación con el Riachuelo. No. Solamente aquellas que fueron sancionadas, las que se están reconvirtiendo. Y bueno, a veces. Entonces la gente empieza a pensar de a poco que este centro tripartito es un centro transparente y que está trabajando realmente por el medio ambiente, porque había muchas sospechas, bueno, de la época de María Julia, que iba a caminar sobre el Riachuelo, tomar agua de Riachuelo. Claro, que
que no era muy transparente el centro. Y ya se ven los resultados, por otro lado, ¿no? Porque no son solo promesas, sino que la gente más grande que conoce lo que fue Riachuelo hace unos años, o sea, no están mal los cascos ni los vehículos hundidos, el agua no burbujea, no se nota el metano como se notaba antes y ya da la sensación que es un río mucho más cuidado, ¿no? Se va a trabajar, ya aprovecho que estamos acá, sobre microorganismos. Hay algunos microorganismos, creo que están trabajándose en Japón y hay ya algunas joint venture con Argentina para que los tiran algunos cauces de ríos y demás, y esto empieza a generar transparencia en el agua, ¿no? En realidad se están viendo distintas soluciones. Una vez que se termine ya con todos los vuelcos y la contaminación en cuanto a los barros que están en la parte, los que ya fueron decantados, ¿no? Hay tres o cuatro maneras diferentes de efectuar eso y se está estudiando ver qué es lo que se va a hacer una vez que ya se llegue a esa etapa del problema, ¿no? Y no es un tema menor, porque el tema de Riachuelo no solamente es el Riachuelo que vemos, sino también es la contaminación de napas y es, bueno, toda la consecuencia que genera vivir en un lugar más habitable, ¿no, Martín? Y no, la idea es que mucha gente, al haber mucha gente viviendo lo que es la cuenca, bueno, que la calidad de vida cambie también, ¿no? ¿Por qué la importancia de esta exposición? ¿Cómo la viste? No, bien, bien. Están la mayoría de las empresas que intervienen en todo el ciclo de limpieza, de lo que son líquidos y efluentes, empresas que se dedican al suministro de bombas, empresas que se dedican al suministro de equipamiento para control, están organismos oficiales, sí, yo creo que es para interiorizar y conocer, está bien. Va despertando conciencia, ¿no? Claro, eso quería decir yo, que es importante que la gente común ya tiene una conciencia, ¿no? Que hay que cuidar la ecología, que es un problema de todos en realidad, y que si cuidamos no solo este río, sino todas las otras cuencas, es algo que nos favorece a todos. Bueno, muchas gracias, realmente creo que es muy interesante para aquellos empresarios del centro de la provincia y aquellos que nos ven por internet en todo el país, empezar a tomar conciencia, ¿no? Del cuidado del agua, que no tiene que ver con una fiscalización por parte del Estado, sino también con la conciencia empresaria hacia el medio ambiente de cada uno de los que hoy le dan valor agregado en sus empresas a sus líquidos. Seguramente hay que invertir mucho dinero para armar sus plantas, pero bueno, la generación nueva debe ser la que impulse esto. No hay problema. Yo creo que la conciencia tiene que nacer de todos nosotros, el medio ambiente es de todos y hay que cuidarlos, nada más. Muchas gracias.